Martín Morcada, y bueno, es el presidente, flamante presidente de la Sociedad Rural de Corrientes hace muy poco. ¿Cómo le va? Acompañando a un amigo, ¿no? Sí, sí, vinimos a acompañarlo a Chacho, siempre estamos con la firma de Chacho, él nos acompaña a nosotros, así que una devolución y aparte acompañar al amigo fundamentalmente, ¿no? ¿Qué le pareció? ¿Compró algo? No, buen remate, la verdad que un remate ágil, los precios son los corrientes que se están dando en prácticamente todos los remates, o sea que estuvo a la altura de todo lo que se está ofreciendo en la zona, así que bueno, las felicitaciones que ya se las di personalmente a Chacho, porque creo que hay que mover 2.200 cabezas en Virasoro, es el tercer remate de ellos, y bueno, creo que el nombre de Ganadera Guapeí ya atrae mucha gente, eso hace que tanto compradores como vendedores, con la relación que tienen de Chacho de tantos años trabajando acá en la zona, hacen que sea para él bastante fácil convocar tanto las dos puntas, ¿no? Así es, vinieron gente no solamente de Corrientes, sino de otras provincias. Sí, nosotros particularmente vinimos un grupo bastante grande, vino... Bueno, Nicolás Canesa, que es el martillero de UMC y uno de los dueños. Y sí, gente amiga de varios lugares, de Buenos Aires, otros de Corrientes y bueno, gente de la zona. Perdón, de Esquina, también había presente de Esquina, sí, sí. Bueno, ¿y cómo está trabajando la sociedad rural y qué perspectiva tiene respecto a lo que va a ser el 2015? Y bueno, las perspectivas por ahora son solamente inciertas, hay incertidumbre en todo lo que está pasando. Lo que nos está pasando nos está afectando mucho al sector, o sea que la preocupación hoy nuestra, la más importante, es nuestro vínculo, nuestra relación y lo que está pasando con el gobierno nacional, que aún yéndose sigue poniendo cada vez más trabas a todo lo que querramos hacer. Problemas con los ROE, problemas... de toda índole, que hacen siempre más difícil la comercialización, la economía regional es muy complicada, en general esta inflación percudió muy fuerte en todos los sectores, siendo que los precios de las commodities han bajado, los precios de la hacienda se han mantenido, o en algunos casos retrocedido un poco, el caso del novillo, y la inflación, bueno, está carcomiendo todo esto, así que creo que hoy gran parte de nuestro tiempo está dedicado a tratar de hacer ver a nuestros dirigentes a nivel nacional que la cosa está complicada y que el productor está sufriendo mucho estos problemas que te estoy comentando de la falta de comunicación, que esto fue lo de siempre y hoy se está agudizando también, así que esto está en consecuencia de esto, es este paro, este cese de comercializaciones. Carlos, hasta 26.65. Juega alguien dinámico para el 26.65. Carlos, seguro que no. 26.65 y juega. 70. 65 hasta 70 te pido, Carlos. 70-75. Buenísimo, che, estos terneros se recuperan. Esta calidad, con esta genética, en el campo se recupera. Esto que está con 420, 430 kilos antes del año. Del año en curso. Además vamos a tener buenos precios en la carne, en la exportación, va a cambiar el negocio de la carne, señores. Esta gente se va y lo que viene van a tener que raspar la olla. 26.75, 55, pues va a venir. 80. 80, 85. 26.80, 80, pues va a venir. 26.80 y fue. Nadie se va a 26.80 y fue. ¿Y ustedes están también apoyando a aquellos productores que tuvieron problemas con el clima, con las inundaciones en algunos sectores de la provincia? Sí, sí, en Corrientes fue bastante complicado ya hace unos días, esto fue para mediados del mes de enero, donde afectó seriamente toda la zona de Santa Lucía, Perugorría, con desbordes de ríos, donde hubo productores fundamentalmente arroceros, y productores ganaderos, tabacaleros, productores de sandía, que estas crecientes, que como consecuencia fue declarada la provincia en zona de emergencia, no solamente una ley, una declaración provincial, sino también a nivel nacional. Y bueno, saliendo un poquito de eso y tratando de ver cómo quedó la provincia, sobre todo esos lugares, fundamentalmente en lo que es infraestructura, puentes cortados, caminos bastante más complicados de lo que estaban que antes. Así que bueno,
va a haber que trabajar en eso, en poder ver qué ayuda nos da la provincia y la nación fundamentalmente en lo que es infraestructura de caminos y bueno, puentes y fundamentalmente de vías de acceso. Y bueno, también algún tipo de facilidad para los productores con créditos blandos que no hay, que es lo que un poco estamos reclamando. Y bueno, están con alguna posibilidad algún productor también del que se vio afectado más del 50% de su producción en acceder al diferimiento de sus impuestos. Pero bueno, eso es la escasa respuesta que hay ante una situación bastante complicada, ¿no? Bueno, Martín, gracias por estar acá, gracias por acompañar a Ganadera Huapei y al productor. Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre, muy amables. Por ahí me acelero mucho, pero bueno, que querés, estamos en la televisión, estamos modernizados, ahora se va a esperar, que llamando. Por eso, 26.50, Nacho está en línea todavía, 26.50, decirle que le ponga 10 centavos más. 60, 70. No, no, que me deje llegar, decimos. 26.70, 70, 70, 70, 70. Pues va a venir, nadie se van a dar 26.70 y fue. Y bien amigos, llegamos al final, nos encontramos la próxima semana, pero antes les recordamos que el 18 estamos en Curuzú, Cuatiá, en el remate de Colombo y Mariano que organizan los amigos Cariaba en Curuzú, Cuatiá, televisado y en pista. Esto es Corrientes como está. Hasta la próxima semana y muchas gracias.